Buenas compañeros, mi nombre es Diego Delgado, soy instructor del programa de acondicionamiento físico del Cuerpo de Bomberos. Vamos a hablar sobre las pausas activas. ¿Qué son y para qué sirven? Son pequeños lapsos de tiempo durante la jornada laboral destinados al fortalecimiento muscular, el mejoramiento de la flexibilidad, buscando disminuir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares. En este caso, vamos a hacer una rutina para pierna y cadera. Vamos a realizar el primer ejercicio, que es para darle un poco de movilidad a nuestras caderas. Nos vamos a alejar del escritorio y nos vamos a sentar un poquito más al borde de la silla. Seguidamente separamos las piernas y nuestros brazos van a ir hacia el piso o hasta donde lleguemos y vamos a sostener 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subimos y lo podemos repetir de 2 a 3 veces seguidas. Vamos con el segundo ejercicio, que sería una flexión de cadera. Nos vamos a colocar sosteniéndonos de una silla o del escritorio y vamos a flexionar la pierna derecha primero y sostenemos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Realizamos el cambio de pierna, cambiamos el brazo y contamos igual. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y podemos repetirlo igual de 2 a 3 veces de cada pierna. El siguiente ejercicio es un estiramiento del cuádriceps. Igual de pie vamos a sostenerlos de la silla y vamos a extender nuestro cuádriceps de la siguiente manera, sosteniendo desde el pie o del tobillo. Y contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos de pierna. Sostenemos igual. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos la pierna. Lo podemos hacer 2 o 3 veces de cada lado. Vamos a realizar el último ejercicio, que sería el movimiento de marcha, en el cual vamos a elevar la pierna derecha con el brazo izquierdo y la pierna izquierda con el brazo derecho durante 30 segundos, de la siguiente manera. Procuramos elevar bastante la rodilla y mover el brazo contrario a la pierna de manera coordinada. De esta manera finalizamos la rutina de pausa activa de piernas y cadera. Esta rutina se puede realizar durante la mañana y durante la tarde, para así optimizar los resultados.